Señor, abre mis labios. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Las sombras oscuras suben, ya va pasando la noche, y el sol con su luz de fuego disipa los temores, ya se apagan las estrellas y se han encendido sobre el rocío cae de los cielos, en el cáliz de las flores. Las criaturas van vistiendo sus alas y sus colores, porque al nacer nuevo día hacen nuevas las canciones. Lucero Cristo del alba, que pases entre esplendores, apacienta nuestras vidas, y así sombras y sin noches. Hermoso Cristo el Cordero, en el que collamos y montes. Amén. El Señor es admirable en el cielo. Aleluya. El Señor reina vestido de majestad, el Señor vestido y ceñido de poder, así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre, y tú eres eterno. Levanta los ríos, que el oleaje en el mar, más potente en el cielo es el Señor. Los mandatos son fieles y seguros, la santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Alabado y ensalzado por los siglos.
Aleluya. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor, cielos, bendecid al Señor. Aguas del espacio, bendecid al Señor. Ejércitos del Señor, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor. Astros del cielo, bendecid al Señor. Lluvia y rocío, bendecid al Señor. Vientos todos, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor. Ríos y heladas, bendecid al Señor. Empanos cielos, bendecid al Señor. Escarchas y nieves, bendecid al Señor. Noche y día, bendecid al Señor. Luz y tinieblas, bendecid al Señor. Rayos y nubes, bendecid al Señor. Bendiga la tierra al Señor, ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecid al Señor. Cuanto germine en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecid al Señor. Mares y ríos, bendecid al Señor. Cetáceos y peces, bendecid al Señor. Aves del cielo, bendecid al Señor. Leones y ganados, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor. Siervos del Señor, bendecid al Señor. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Ananías, Azarías, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ensalcémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Señor, eres alabado y ensalzado por los siglos. Aleluya. Alabad al Señor en el cielo. Aleluya. Alabad al Señor en lo alto. Alabad a todos sus ángeles. Alabad a todos sus ejércitos. Alabando el sol y luna, alabando estrellas lucientes, alabando espacios celestes y aguas que vuelan en el cielo. Alaben el nombre del Señor, porque lo bueno y es sincero. Les dio consistencia perpetua y una ley que no pasará. Alabad al Señor en la tierra, cetáceos y abismos de mar. Rayos, granizo, nieve y bruma, viento huracanado que cumple sus órdenes. Montes y todas las tierras, árboles, frutales y cerros.
también las doncellas, los viejos junto con los niños. Amén. En el nombre del Señor, el único hombre sublime. Su majestad sobre el cielo y la tierra, el que es el vigor de su pueblo. Alabanza de todos sus fieles, de Israel su pueblo escogido. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Del libro de Ezequiel. Así dice el Señor: Yo mismo abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que yo soy el Señor. Os infundiré mi espíritu y viviréis. Os colocaré en vuestra tierra y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Que está sentado a la derecha del Padre. Ten piedad de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de quien no recibe la doctrina del reino de Dios con las disposiciones de un niño no puede entrar en la casa del Padre. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha sido redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había previsto desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo por nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Misericordia de nuestro Dios.
Invoquemos a Dios Padre, que envió al Espíritu Santo para que con su luz santísima penetrara las almas de los fieles, y digámosle: ilumina, Señor, a tu pueblo. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Te bendecimos, Señor, luz nuestra, porque a gloria de tu nombre nos has hecho llegar a este nuevo día. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú que por la resurrección de tu Hijo quisiste iluminar el mundo, haz que tu Iglesia difunda entre todos los hombres la alegría pascual. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú que por el Espíritu de la verdad adoctrinaste a los discípulos de tu Hijo, envía este mismo Espíritu a tu Iglesia para que permanezca siempre fiel a ti. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú que eres luz para todos los hombres, acuérdate de los que viven aún en las tinieblas y abre los ojos de su mente para que te reconozcan a ti, único Dios verdadero. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios. Por esto nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios todopoderoso y eterno, que con la magnificencia de tu amor sobrepasas los méritos y aún los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. Nos hemos reunido para celebrar la Eucaristía en torno al altar del Señor, a los pies de nuestra bendita Madre de Guadalupe. Le doy de manera especial la bienvenida a los peregrinos del Nuevo Mundo de México que vienen aquí a postrarse ante nuestra Morenita para implorar su intercesión, poner sus trabajos, sus familias en sus manos para que les alcance abundantes bendiciones. Nosotros nos unimos a su intención. Igualmente, hoy pedimos muy especialmente por el sínodo de las familias que ha comenzado esta mañana en Roma. Se han reunido obispos, cardenales, el Papa, por supuesto, y algunas otras personas para dilucidar a propósito de este tema tan importante de la familia. Elevemos todos juntos nuestra oración para que el Espíritu Santo los ilumine y puedan dar una guía certera, justa, precisa, a propósito de toda la problemática que vamos encontrando continuamente en las familias. Ahora dispongámonos a celebrar estos sagrados misterios, reconociendo con humildad nuestros pecados y pidiendo perdón al Señor por ellos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Amen.
Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que en la superabundancia de tu amor sobrepasas los méritos y aún los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Del libro del Génesis. En aquel día dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él para que lo ayude. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y los llevó ante Adán para que les pusiera nombre. Y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. Así, pues, Adán les puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo. Pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. Entonces el Señor hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mientras dormía, le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó al hombre y éste exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque ha sido formada del hombre. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola cosa. Palabra de Dios. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los hijos de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. De la carta a los Hebreos. Hermanos, es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre, pero sí vemos ya al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles, a Jesús, que por haber sufrido la muerte está coronado de gloria y honor. Así,
Por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió redunda en el bien de todos. En efecto, el Creador y Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso convenía que Dios consumara en la perfección, mediante el sufrimiento, a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. El santificador y los santificados tienen la misma condición humana. Por eso no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres. Palabra de Dios. Los unos a los otros, Dios permanece en nosotros, y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo
imponiéndole las manos. Palabra del Señor. Hermanos, el libro del Génesis nos da el relato de la creación, del hombre y la mujer, el cual es expresión del proyecto de Dios para el ser humano, que es vivir en el amor y continuar la tarea del Creador sobre la tierra. Ante la soledad del hombre, el Señor le da una ayuda semejante a él. Es hermoso ver que las primeras palabras que reporta el libro del Génesis en la boca del hombre son de admiración y alabanza por su mujer. A este pasaje hace referencia Jesús en el Evangelio cuando ratifica la voluntad primera de Dios en la creación. Los fariseos, como muchos hombres y mujeres hoy, son incapaces de entender el plan de Dios y tergiversan con leyes inicuas y opuestas este proyecto de plenitud en el verdadero amor familiar que Dios ha puesto en el corazón del ser humano. Es necesario, nos dice Cristo, tener un corazón sencillo como el de un niño para vivir la verdadera dinámica del amor, especialmente del amor matrimonial y familiar. En el Evangelio leemos cómo unos fariseos, aludiendo a una norma de Moisés, le preguntan en plan polémico sobre el divorcio. Jesús responde, hablando de su incapacidad para entender, afirmando el plan divino de la relación entre el varón y la mujer y aseverando que no se puede ir en contra de la voluntad de Dios. Lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. El mensaje central de Jesús, pues, no es el del divorcio, sino la santidad y grandeza del matrimonio. El matrimonio es el baluarte fundamental de la familia. El matrimonio sacramento en la Iglesia comporta los valores más importantes desde el punto de vista humano y cristiano para la formación y desarrollo de la familia. Cuando no se tienen en cuenta estos valores, ordinariamente hay muchos problemas y fracasos. Por el matrimonio, el hombre y la mujer comparten vitalmente un proyecto de amor querido por Dios y se comprometen total e indisolublemente entre sí y con este proyecto hasta la muerte. Este plan querido por Dios nos dice que el hombre y la mujer tienen igual dignidad, que son una ayuda recíproca el uno para el otro, que se complementan en sus diferencias para formar una comunidad de amor y que comparten la misma responsabilidad en la misión que Dios les ha confiado. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. En medio de este panorama del proyecto de Dios, que es de unidad, complementariedad y amor, encontramos también la presencia del pecado, que introduce un desorden en el plan original de Dios. Es alarmante descubrir que la gran mayoría de los matrimonios no cuentan con suficientes elementos para vivir con plenitud su relación matrimonial. Se puede afirmar tristemente que la mayor parte de las parejas en la actualidad sufren por no saber cómo llevar adelante su propio matrimonio.
Es muy frecuente saber de matrimonios en crisis. Algunas de estas crisis, por motivos ni siquiera sin importancia, y otras por motivos que deterioran en forma muy seria la misma institución matrimonial. Se descubre también una generalizada inmadurez humana, sobre todo en los matrimonios jóvenes. Muchos de los valores que fortifican al matrimonio, la abnegación, la entrega, la reciprocidad, el respeto mutuo, la comunicación, etc., no son procurados por muchas parejas, que se contentan con sobrevivir, arrastrando una existencia triste y monótona y sobrellevándose solamente el uno al otro, si no es que agrediéndose el uno al otro, dando como resultado una serie de malos entendidos, insatisfacciones, frustraciones y soledad que necesariamente afectan en forma muy grave al matrimonio. Esto da lugar a otro tipo de problemas que atentan más directamente contra la relación matrimonial, como por ejemplo la infidelidad. Hoy en día, los gobiernos de toda la tierra han cuestionado muy fuertemente la verdad, la bondad, la belleza y la dignidad del matrimonio y de la familia, potenciando leyes y situaciones que socavan esta realidad y que consiguientemente van en contra de la institución del matrimonio y la familia. Hoy en verdad se puede hablar de un orquestado complot contra la familia. Hermanos, en este contexto ha comenzado hoy en la ciudad de Roma el Sínodo de la Familia. El Papa, los obispos y otros especialistas se han reunido allá para estudiar este importante tema del matrimonio y la familia y poder darnos algunas líneas de acción, algunas orientaciones para tratar de ayudar toda esta problemática que hoy se hace presente en todo el mundo, en el seno de las familias. Oremos, hermanos, al Señor, por intercesión de Santa María de Guadalupe, por el éxito de este sínodo, y porque ella cuide y proteja el verdadero amor en los matrimonios y las familias de nuestra patria. Que así sea. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Elevemos, hermanos, nuestra plegaria al Señor con aquella confianza filial que el Espíritu Santo suscita en nuestros corazones. Oremos diciendo:
Escúchanos, Señor, y acrecienta nuestro amor. Escúchanos, Señor, y acrecienta nuestro amor. Para que la Iglesia, mediante la santidad de sus fieles y el celo de sus ministros, anuncie a todos los hombres y realice en todos los pueblos la salvación de Dios, oremos. Escúchanos, Señor, y acrecienta nuestro amor. Para que el Señor ayude a los gobernantes, a fin de que se logre en todas las naciones la paz, el desarrollo, el progreso y la libertad religiosa, oremos. Escúchanos, Señor, y acrecienta nuestro amor. Para que las naciones que sufren a causa de las guerras vean alejarse de sus pueblos las crueldades, la violencia, la destrucción y las lágrimas, oremos. Escúchanos, Señor, y acrecienta nuestro amor. Para que el Señor ilumine los ojos de nuestro corazón, a fin de que sepamos descubrir la esperanza de gloria a la que nos ha llamado, oremos. Escúchanos, Señor, y acrecienta nuestro amor. Por los peregrinos del Nuevo Mundo México, oremos. Escúchanos, Señor, y acrecienta nuestro amor. Dios nuestro, que has creado al hombre y a la mujer, para que sean los dos una sola carne en la libre armonía del amor, retorna a los hijos de Adán a la santidad de su origen y dales un corazón fiel, a fin de que ningún poder humano nunca separe aquello que tú mismo has unido. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, en este momento del ofertorio, en este día, miembros de la Fraternidad Iberoamericana han traído para presentar a nuestra Madre Santísima de Guadalupe unas orquídeas, orquídeas que serán llevadas al santuario de Nuestra Señora del Pilar en su gran celebración del día 12. Es una costumbre que une a dos pueblos muy queridos. Que Dios nuestro Señor los bendiga, que tengan buen viaje. Y de igual manera, el señor rector, Monseñor Enrique Glenin, hará entrega de las cartas comendaticias para las autoridades en España, que reciban con gran pláceme esta ofrenda del pueblo mexicano a Nuestra Señora del Pilar. Recibimos ahora estas flores que van a ser entregadas para ser llevadas a España. Y al mismo tiempo entrego una carta para el Monseñor Vicente Jiménez Zamora, obispo de Zaragoza en España, señor Pedro Santisteve Roche, alcalde del Ayuntamiento de Zaragoza, y a doña Manuela Carmena Carrillo, alcaldesa del Honorable Ayuntamiento de Madrid.
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer, y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque reconocemos como obra de tu poder admirable no sólo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal. Y así, con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación. Por Cristo, Señor nuestro. Por Él los ángeles cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco,
con nuestro arzobispo el cardenal Norberto, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Francisco de Asís y el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oh,
Oremos. Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebidas celestiales, concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, les recordamos que el próximo lunes 12 de octubre es muy especial, ya que en una fecha semejante, en 1895, fue coronada pontificiamente la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, además de que se realizó el traslado de la prodigiosa, la maravillosa y muy, muy querida imagen de la Virgen de Guadalupe de la antigua Basílica a este recinto nuevo, el 12 de octubre. Así que tenemos una misa muy importante a las 12 del día. Ojalá que puedan asistir. Y como todos los días 12, a las 7 de la noche tenemos el Rosario del Amor Guadalupano. Los esperamos, como les digo, a las 7 de la noche, allá en la explanada del Bautisterio, con su velita, su rosario y su paraguas, por si acaso. Ahí los esperamos en ese importante día 12 para que ya lo vayan agendado, de este lunes en 8. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un buen domingo en compañía de su familia. Thank you.
Sitges. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el Tepeyac, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el Tepeyac. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el Tepeyac. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el Tepeyac. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Bienvenidos, hermanos, a la casita de nuestra Madre. Este domingo, primer domingo de octubre, que nos acercamos para que nuestra Madre Santísima nos ilumine en nuestro caminar, en nuestro peregrinaje diario hacia la casa del Padre. Hoy tengo el gusto de recibir a mis hermanos peregrinos de Huamantla, que ya van para el rumbo a los 100 años de peregrinar hasta este santuario año con año. Propiamente iniciaron en tiempos de la persecución religiosa, poquito después. En fin, pero es un signo. Nuestro peregrinar siempre es con y por la Virgen hacia la casa del Padre. Hermanos de Huamantla, bienvenidos. Dios los escuche, Dios los proteja, Dios los ame.
pero de nada nos sirve que llueva si nos ponemos paraguas. Despojémonos de nuestros egoísmos y dejemos que la gracia de Dios nos bañe perpetuamente. Hermanos, con humildad pidamos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria al Señor. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor. El Cordero que quitas el pecado, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor. Solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la superabundancia de tu amor sobrepasas los méritos y aún los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libre nuestra conciencia de toda inquietud, nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Del libro del Génesis. En aquel día dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él para que lo ayude. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y los llevó ante Adán para que les pusiera nombre, y así todo ser viviente
tuviera el nombre puesto por Adán. Así pues, Adán les puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo. Pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mientras dormía, le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer, se la llevó al hombre y éste exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque ha sido formada del hombre. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola cosa. Palabra de Dios. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. De la carta a los Hebreos. Hermanos, es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre, pero sí vemos ya al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles, a Jesús, que por haber sufrido la muerte, está coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió redunda en bien de todos. En efecto, el Creador y Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso convenía que Dios consumara en la perfección, mediante el sufrimiento, a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. El santificador y los santificados tienen la misma condición humana. Por eso no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos.
En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio el Creador los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Tomen asiento. En la primera lectura de hoy del libro del Génesis, el Señor nos enseña que la creación se debe a Él. No hay que tomar literalmente cada paso. Lo que quiere decir es que Dios creó al varón y a la mujer. Los hizo para estar juntos. No es bueno que el hombre esté solo. Y aquí viene la circunstancia. Está llamado el hombre a complementarse para amarse y para crecer. Y para tener también descendencia que conserve, que preserve el amor de Dios, el don de la vida. Son tres circunstancias. De hecho, cuando se casan, ustedes recuerden, está el anillo, está el lazo y está también las arras. Son tres aspectos: la mente, el corazón y el sexo. Sí. Tres circunstancias que se complementan. No es nada más dos personas que se unieron y basta. Cuando uno se sube al metro con todo y apretujones, nada tiene uno que ver con el de junto. Y van unidos, muy unidos, pero nada más. En cambio, en un matrimonio no nada más es, los aventaron a una bolsa como dos frijoles y se acabó. No, es la complementación, el crecimiento. El verbo que se utiliza en hebreo es precisamente complementar. Es decir, un 5 y un 5 que hacen un 10. No es un 5 por acá y un 5, no es un 55, es un 10. Es la circunstancia, es la suma de valores, la suma de amor, la suma de fe. No es dos frijoles, como digo, aventados a una bolsa, a una olla y que se cuezan juntos. No, es la compenetración. De hecho, cuando se explica esto, se dice propiamente, ni siquiera es un 10, sino un 5 grandote. No es ni siquiera, ya, sería bueno que fueran un 10, la suma. No un 55, un 5 por acá y un 5 por acá, sino la suma serían 10, en cambio, en el aspecto de santidad sería un 5 grandote. Se complementaron tanto que son un 5 grandote.
Es la figura que nos narra la primera lectura, el libro del Génesis. El varón y la varona. La traducción la ponen como mujer. Varón y varona. El ser humano. Criatura de Dios y una criatura muy especial. Dios ha creado y nos ha narrado el Génesis, ha creado el mundo, ha creado el universo, el agua, la tierra, el fuego, las aves, los animales, las plantas, las piedras, pero llega el culmen de su creación, el ser humano. Creado no solamente a imagen, sino a semejanza de él. Nosotros vemos un cuadro y decimos, es un Picasso. No, Picasso ya está en la tumba. No, pero esto es un Picasso, es la expresión del Picasso. Aunque él ya tenga años en el cementerio, esto sigue vivo, es su expresión. Con Dios, él nos da no solamente su expresión, sino nos da su propia vida. Nos da la gracia del Espíritu. Y ahí viene todo el simbolismo, hechos a imagen y a semejanza de él, con su misma vida, para que podamos alabarlo y bendecirlo, para que podamos dar gloria perpetua a su nombre, para que podamos entonces, como Cristo nos enseñará, a llamarlo Papá. Ese es el simbolismo de la creación. Dios nos fue llevando hasta llegar a su plenitud, la creación. Crea al ser humano. Aquí nos narra que de la costilla, bueno, es un simbolismo también en la creación. Un simbolismo que los teólogos han repetido y que muchos poetas han manejado de alguna manera. No creó a la mujer de la cabeza del hombre para que no dominara sobre el hombre. No creó a la mujer de los pies para que el hombre no la pisoteara. La creó cerca del corazón para que los dos se amaran. Esa es la figura del matrimonio, para que los dos se amen. Pero viene la circunstancia. Jesús hará del matrimonio un sacramento. Y el sacramento va mucho más allá del matrimonio humano, hoy llamaríamos el matrimonio civil. No es nada más el llamado a que se amen, sino un llamado a que juntos amen a Dios, a que juntos se santifiquen. El matrimonio como sacramento, el matrimonio por la Iglesia, es una vocación a santificarse, a que juntos alaben y bendigan a Dios, a que imiten su amor, que es entrega, que es perdón, que es misericordia y que es también vida eterna. El matrimonio por la Iglesia está llamado a la santificación. Santificarse cuando se encuentran juntos, santificarse en su vida intelectual, en su vida material, en su vida social, en su vida familiar y aún en su vida sexual, es santificarse, dar gloria a Dios en todos los momentos de su vida, en el encuentro de esas personas que se encuentran espiritual, física, moral y sexualmente. En todo momento hay que santificarlo y hay que darle gracias a Dios por el don que les va dando. No es bueno que el hombre esté solo. La soledad viene a ser negación de la gracia de Dios. Dios los llama a ser símbolo de la unidad, de la entrega. Hermanos, a eso los invito hoy, a que meditemos a los pies de nuestra madre el llamado de santidad que tienen muchos de ustedes al vivir en matrimonio. Por eso el Señor nos insiste, el divorcio no debería de existir, pero viene la dureza del corazón,
Ya desde entonces se hablaba del divorcio, no nos espantemos hoy. Pero ¿por qué hay más divorcios cada vez? Porque hay más dureza del corazón, porque no hay entrega, no hay fidelidad, no hay amor. Hay a veces nada más conveniencia, nada más hay atracción, nada más hay, pues por no quedarme solo, como vulgarmente se dice, aunque la soledad no consiste en juntar dos frijoles, sino en compenetrarse en todos los momentos de la existencia. Por eso podemos entender las circunstancias de las nuevas leyes. ¿Por qué hay divorcios? Por la dureza del corazón. ¿Por qué hay abortos? Por la dureza del corazón. ¿Por qué hablamos de matrimonios del mismo sexo? Por la dureza del corazón. No estoy condenando a nadie, no. Cristo no vino a condenar. El problema es de que si vamos a continuar con nuestras durezas, entonces, hermanos, vamos a perder la sensibilidad. El llamado a ser coherentes en la fe, sin condenar a nadie, vuelvo a insistir, pero sí abiertos a la gracia de Dios y a su voluntad. Hoy en Roma ha iniciado el sínodo de la familia. Ayer se reunieron ya todos, hubo una misa, una celebración, pero hoy ha comenzado ya el estudio, este sínodo que va a hablar sobre los problemas en la familia. A propósito de este evangelio, pidamos al Señor que nos enseñe a tener un corazón sensible, un corazón de carne, que quite las durezas de nuestra vida para que podamos nosotros contemplar a Dios cara a cara, para que los matrimonios en la fidelidad, en el amor mutuo, en la entrega, puedan decir sí a Dios y santificarse en plenitud. Ya ustedes, mis hermanos de Huamantla, ya varias veces me ha tocado recibirlos en este santuario. Ustedes están llenos de tradiciones, qué bueno. Una tradición son los tapetes, sí, qué bonito. Mientras otros ponen alfombra roja para no pisar el suelo, el tapete de Huamantla significa un suelo que nace, que florece, un suelo que en mi peregrinar va germinando para gloria de Dios. Por eso ese tapete se pone para que pase el Señor. Felicidades por su huamantlada también, con todo lo que conlleva. Bueno, están llenos de tradiciones, y lleno de tradiciones es no quedarse solamente en el pasado, sino hacerlo presente y seguir floreciendo. Qué bueno, sigan con sus tradiciones, con el sentido, con ellas alabamos a Dios, con ellas venimos y peregrinamos, ya por muchos años. Ni siquiera creo que recordemos cualquiera de nosotros cuándo inició esto. Bueno, sabemos la fecha, pero no creo que venga un viejito de entonces que ya pasaron y sembraron. Ahora que florezca lo que ellos pusieron en el nombre del Señor. Para gloria de la Virgen, para vivir el amor, como les dije en la puerta, para dejarnos mirar por ella y mirarla como hijos. Dios los bendiga. Vamos a ponernos de pie, a renovar nuestra fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María por obra del Espíritu Santo? ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Madre Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la vida eterna? Esta es nuestra fe, es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Elevemos nuestra oración a Dios y digamos confiados, te rogamos, óyenos. Para que la Iglesia y todos los cristianos vivamos con coherencia nuestra fe
y así demos un testimonio creíble a la gente que nos rodea. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que los gobernantes de las naciones fomenten la justicia, la paz y la concordia entre los ciudadanos y las buenas relaciones entre los pueblos, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que los ricos no se dejen deslumbrar por el valor material de las cosas, que las sepan poner al servicio del bien común y de los más necesitados, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que los matrimonios cristianos den un buen testimonio de amor mutuo y de fortaleza en las dificultades, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que todos nosotros seamos solidarios con los pobres y todos los que sufren, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor bendiga con abundancia a nuestros hermanos peregrinos de Huamantla, Tlaxcala, roguemos al Señor. Escucha, Padre Bondad, la súplica de tu iglesia y concédenos lo que hoy ponemos en tus divinas manos, por Jesucristo nuestro Señor. Tomen asiento. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Hagan oración para que esta nuestra familia reunida en torno a Cristo pueda ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Padre, el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer, y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y fuente de salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo tu Hijo amado, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados, resucitando entre los muertos nos proporcionó el acceso a la vida eterna, y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por esto pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y ante gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo:
tomen y beban todos de él. Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Tú no cantes en capilla alta, por favor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nuestros hermanos peregrinos de Huamantla y de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, Juan de Guito, San Francisco de Asís, y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de fe, dirijámonos al Padre como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar el ser consolado, sino consolar. Ser entendido, sino entender. Ser amado, sino yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, es perdonando que nos das perdón, es dando a todos lo que tú nos das, muriendo es que volvemos a nacer. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar el ser consolado, sino consolar. Ser entendido, sino entender. Ser amado, sino yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar el ser consolado, sino consolar. Ser entendido, sino entender. Ser amado, sino yo amar. Hazme un instrumento de tu paz.
Oremos. Dios misericordioso, por estos sacramentos recibidos, confirma a tus hijos en la verdad y ayúdalos a buscar la gloria de tu nombre durante la realización de este sínodo. Por Jesucristo nuestro Señor. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad. Danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. Voy a hacer la oración de bendición sobre los matrimonios. Les pido a los matrimonios que se tomen de la mano. Cerciórense que sea su vieja. Ok, bueno. Ajá. El llamado a las santidades de todos los días. No se olviden decirse todos los días que se aman. No se olviden de darse la bendición también todos los días. Es un matrimonio en Cristo y eso es muy importante. Padre Santo, que hiciste a los hombres a imagen tuya y creaste al varón y a la mujer para que unidos en la carne y en el espíritu fueran colaboradores de tu creación. Padre Santo, tú que para revelarnos el designio de tu amor, quisiste dejarnos en el amor de los esposos un bosquejo de la alianza que hiciste con tu pueblo, a fin de que completado con el sacramento quedara patente el misterio nupcial de Cristo y de la Iglesia. Extiende sobre estos hijos tuyos tu mano amorosa, e infunde en sus corazones la fuerza del Espíritu Santo. Concédeles que en la comunidad sacramental del matrimonio sean siempre uno para el otro signo de tu presencia, un solo corazón y un solo espíritu. Concéles también que sepan conservar y proteger su hogar y se incorporen algún día para siempre a tu familia celestial. Colma de bendiciones a nuestras hermanas esposas para que cumplan sus deberes, den calor a su hogar con un amor puro y con su afabilidad lo adornen. Bendice también a los esposos, para que cumplan dignamente su misión de esposos fieles y padres providentes. Concede, Padre Santo, a estos hijos tuyos participar algún día alegremente del banquete celestial por Jesucristo nuestro Señor. Den la bendición a su esposo, a su esposa. Felicidades, que Dios los bendiga, los conserve en la unidad, en la fidelidad, en el amor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Con la alegría de los hijos de Dios, vayan en paz. Saludemos juntos a nuestra Madre Santísima. Dios te salve. Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Quiero cantar en tu honor sin que nada me preocupe, y cantar que eres mi amor, Madre mía de Guadalupe. De tu divino rostro la belleza al dejar, permíteme que vuelva tus plantas a besar.
a Dios, reina del cielo, madre del Salvador. A Dios, oh madre mía, a Dios, a Dios, a Dios. Thank you.
Sí, sí, va a estar en el museo.